Así que ya hemos comenzado, así que vamos a iniciar. Bienvenidos todos, estoy muy contenta de que están aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Mark Kurt, yo soy planificadora de transporte en el Consejo de Gobiernos Regionales. Somos una agencia que está liderando el estudio de de carretera y estamos liderando esto en conjunto con la ciudad de Boulder, Louisville, Lafayette y RTD. Hoy, esta es la segunda junta pública sobre este estudio y con eso vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre la próxima diapositiva que tiene la agenda de hoy. Así que un resumen rápido de lo que vamos a platicar hoy. Como dije, esta es la segunda de dos juntas públicas, así que vamos a dar un resumen para hablar sobre el propósito del proyecto, por qué estamos aquí, qué es lo que queremos lograr con este estudio. Y vamos a dar un resumen breve de la primera involucración del público, que fue en el invierno, donde le pedimos a las personas que compartan qué es lo que piensan actualmente sobre South Boulder Road, problemas, preocupaciones e ideas sobre el futuro. Después vamos a comenzar sobre lo principal de la junta, que va a ser repasar las recomendaciones del borrador y la declaración de visión borrador. Así que aquí es donde queremos la retroalimentación de parte de ustedes. Y sí diré que vamos a tener varias oportunidades para hacer preguntas en lo que platicamos sobre las recomendaciones en cada sección. También tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la junta. En lo que repasamos la junta, si tienen preguntas, pensamientos, comentarios, les invitamos a que lo escriban en los mensajes de chat. Creo que todos estarán en silencio durante la junta para seguir un buen paso, pero queremos contestar todas las preguntas que se puedan durante la sección de recomendaciones y en la sesión de preguntas y respuestas al final. Siéntanse libre de añadir preguntas y comentarios ahí. También tendremos una encuesta de Nancy con algunas recomendaciones, donde tendrán otra oportunidad de compartir sus pensamientos y aportar su retroalimentación. Al final, vamos a hablar sobre algunas oportunidades de participación este fin de semana y cómo es que pueden venir para platicar con el equipo del proyecto si les interesa hacerlo. Y vamos a terminar con la junta después de hablar sobre lo que sigue para este estudio. Y con eso quiero platicar un poco sobre el propósito de este estudio. Algunos de ustedes quizá vieron esto en la última junta que tuvimos hace un par de meses y para algunos quizá es algo nuevo. Dr. Cog está liderando este estudio de la carretera South Boulder Road aquí en la comunidad. Nosotros somos una agencia de planificación regional. Como dije temprano, estamos trabajando con el condado Boulder, la ciudad y todas las ciudades en el condado Boulder, que incluye Lafayette y el Distrito de Transporte Regional, para pensar sobre las próximas décadas y cómo queremos que sea la carretera Boulder Road. Esto es para abordar las preocupaciones actuales, pero también pensando en el futuro y en lo que cambian las comunidades y crecemos, tenemos que planear para asegurarnos de que aún podamos transportarnos de una manera segura en los próximos 25 años, como lo hemos hecho en los últimos 25 años. Este es un estudio que realmente es el primer paso. Estamos comenzando la conversación con la comunidad, con accionistas y personas interesadas de diferentes agencias para comenzar el proceso y ver qué permisos se van a necesitar y empezar a planear para eso. Sí diré que esta carretera está en el programa del plan del Dr. Cog y fue seleccionado para este estudio, porque actualmente está incluido en nuestro plan de transporte regional del 2015. Esto es algo que tenía una lista de proyectos que creemos que son los más importantes para la región y South Boulder Road fue identificado como una carretera de transporte importante y por eso nos estamos enfocando en esa carretera en este estudio. Porque estamos empezando desde cero, se puede decir, estamos fijándonos en todo lo que tiene que ver con la carretera, cómo se mueven de un lugar a otro a pie, bicicleta, camión, carro, y ver qué es lo que funciona, cómo podemos mejorar, etcétera. Próxima diapositiva, por favor. Queremos orientar a todos un poco sobre de lo que estamos hablando. Estamos hablando de South Boulder Road, Table Mesa, y comenzando en la ciudad de Boulder, en la Broadway.
viajar por la sección del condado Boulder hasta Lafayette y la 120. Así que van a ver eso aquí en el mapa. En este mapa también, como dije, nos estamos fijando en manejar, montar bicicleta, caminar, todo eso en esa carretera y el tránsito. Así que van a ver algunas cosas claves ahí. Y como mencioné, si tuvimos una ronda de involucración inicial, gracias a todas las personas que pudieron participar, tuvimos un mapa de comentarios donde todos pudieron añadir comentarios para resaltar sus preocupaciones y basado en eso inicialmente hicimos un análisis técnico sobre las condiciones existentes de la red de transporte, problemas de seguridad, de movilidad en esa carretera y creamos esta declaración de visión. Lo voy a leer palabra por palabra y lo pueden ver aquí en la pantalla, pero algunas cosas claves. Realmente queremos crear un marco de transporte pensando hacia adelante. La región está creciendo y cambiando y no estamos pensando solamente en cómo se están moviendo de un lugar a otro las personas hoy, sino en el futuro también. A varias cosas que estamos considerando. Queremos abordar las demandas de transporte de ahora y del futuro. Queremos conexión en toda esta zona. No todos están manejando en esta carretera, algunos del sur y del norte al sur. La seguridad también es una prioridad muy importante para los conductores. Queremos ver cómo podemos priorizar el tránsito, la frecuencia, paradas de camión, etcétera. Y por último, nos dimos cuenta que hay diferentes tipos de comunidades, uso de terreno y diferentes contextos. Así que queremos asegurarnos de que la visión que creamos pueda servir a las comunidades y a su contexto. Tenemos curiosidad, ¿qué piensan sobre esta visión? ¿Y creen que esto refleja lo que ustedes piensan sobre esta carretera y lo que van a querer en los siguientes años, los próximos años? Se lo voy a pasar, le voy a ceder la palabra a mi colega Maeko para que nos guíe con una encuesta de Menti, para que nos cuenten un poco sobre ustedes mismos. Así que ahora le paso la palabra a Maeko. Gracias, Nora. Pues sí, usando cualquier dispositivo que usen o que tengan disponibles para ustedes mismos, por favor, únanse con nosotros en esta encuesta de Mentimeter. Pueden ir a menti.com y usar el código 9889051. También pueden evaluar el código, escanear el código QR que está en la parte de abajo. Y la pregunta es para que las personas se metan aquí a la encuesta y puedan participar en este ejercicio, pero también es para que nos ayuden a entender quién está en este espacio, en esta junta y potencialmente quién falta en esta conversación en lo que continuamos involucrando al público. Entonces, voy a dejar eso disponible aquí un momento. Veo que ahorita tenemos a 13 participantes, pero tenemos a más de 20 personas en la llamada en sí. Así que les daré un momento más para que puedan ingresar al ejercicio de la encuesta usando menti.com y contesten la primera pregunta, que es, ¿en qué comunidad viven o cuál es la más cercana a usted? Ya sea la ciudad de Boulder o la ciudad de Lafayette, fuera del condado Boulder o algún otro sitio dentro del condado de Boulder. Ok, hay 6 personas de la ciudad de Boulder y está dividido en cantidades iguales entre Louisville y el condado Boulder y personas fuera del condado Boulder, una persona de Lafayette. Gracias a todos por estar aquí. Oportunidad, si no se pueden meter en este momento, tendrán la oportunidad de meterse aquí en lo que continuamos con otras preguntas. Este código estará en la parte de arriba de su pantalla por si alguien se sale y necesita regresar, pero avísenos en los mensajes de chat si tienen algún otro problema y necesitan ayuda. Continuando con la pregunta de la que estábamos hablando, ya que Nora estaba presentando sobre la visión. Y queremos Ver, ¿cómo es que se sienten ustedes sobre esta visión del proyecto? La pueden ver aquí en su pantalla una vez más y nos encantaría escuchar sus respuestas a esto. Si se ve bien y captura la visión que ustedes tienen para el futuro en esta carretera, es parte del estudio, pero principalmente esto captura su visión, pero con algunas modificaciones o si completamente están en desacuerdo con esta visión.
A ver una variedad entre las respuestas, pero generalmente todos están de acuerdo que es una buena visión y que sí captura la visión que ustedes tienen, lo que ustedes se imaginan de aquí al futuro y en Table Mesa Drive también. Gracias a todos. Esto realmente nos ayuda mucho y es información poderosa para nosotros el saber si estamos alineados o no con ustedes. Le voy a hacer la palabra a mi colega para que hable sobre lo que escuchamos en el último proceso de involucración comunitaria y todas las cosas que ustedes han contribuido y cómo es que hemos incluido eso en este estudio. Gracias, Michael. Hola a todos. Mi nombre es Nick. Soy el líder del equipo de consultantes en este proyecto. Estoy muy emocionado de platicar con ustedes. Quiero resaltar la pregunta que acabamos de hacer. Vamos a hablar más sobre esto al final, pero sí tenemos una encuesta que está disponible ahora mismo que les permite dar una respuesta adicional sobre esa visión. Así que esperen eso y nos emociona escuchar de parte de ustedes por medio de esa encuesta también. La última involucración comunitaria que tuvimos este año, realmente el año pasado escuchamos sobre las visiones que tienen, sus ideas, nos dieron muy buena retroalimentación por internet y presencialmente. Y en total tuvimos más de 300 comentarios en el mapa. Y aquí en el mapa muestra dónde estaban, que es que estaban distribuidos en la carretera. Nos dieron muchas respuestas, pero con muy buena retroalimentación generalmente, y muchas personas estuvieron añadiendo comentarios. Y es muy buena retroalimentación en lo que creamos estas recomendaciones, así que gracias a todos quienes dieron esa retroalimentación anteriormente. Algunas cosas claves que escuchamos que están alineadas con las recomendaciones de las que vamos a hablar hoy es tener mejor acceso a las bicicletas. 25% de los comentarios que escuchamos caen en esa categoría. Muchos comentarios sobre preocupaciones de seguridad al cruzar en las intersecciones, preocupaciones sobre la velocidad, el tráfico, congestión y cómo fluye el tráfico y tránsito mejorado. Así que tuvimos una variedad de respuestas y todo esto tuvo que ver con cómo creamos las recomendaciones de las que estamos platicando el día de hoy. Sobre todo, adicionalmente, acabo de describir que el equipo describió análisis de la condición actual, en el futuro, que incluye información de choques y se fija en las preocupaciones de seguridad dentro de esta carretera y concluye algunas de las recomendaciones también. También hemos integrado recomendaciones previas de otros planes maestros de las comunidades en la carretera y otros estudios que se habían hecho en el pasado. También tuvimos coordinación con todas las agencias involucradas, la comunidad técnica como parte de estos esfuerzos comunitarios para poder aceptar toda esta información y asegurarnos de hacer cosas diferentes. fuentes de la recomendación en este esfuerzo. Fuentes recomendaciones que reflejan el área completa y hemos dividido las otras recomendaciones en áreas geográficas. Estamos muy enfocados en la ciudad de Boulder, el condado Boulder, Louisville y vamos a estar hablando sobre esto generalmente con un poco más de información antes de repasarlo uno por uno. Comenzando con estas dos temáticas que vemos aquí, queremos entender el nivel de lo que hemos estudiado aquí, que realmente es para entender lo que son las preocupaciones y poder establecer ese marco de aquí en adelante para que esas partes individuales se puedan avanzar basado en el tiempo que se les dedica y el tiempo que tiene cada agencia y que han dedicado a cada área. Lo primero es explorar qué tan fácil es de mejorar el viaje, comodidad y seguridad. Esto se puede ver en muchas maneras diferentes. Pueden tener bicicletas protegidas, tenemos una separación
vertical que divide el tráfico y el carril de bicicletas que se ha separado a la carretera en sí. Así que la idea es tener un que tenga que se conecte de una manera segura y que se pueda utilizar por si quieren montar una bicicleta en toda la carretera completa. Generalmente, otra recomendación es conducir o hacer más análisis sobre mejoramientos de la velocidad para tener tránsito consistente en toda la carretera. La meta de mejorar la velocidad de los camiones y la consistencia del tiempo de transporte y el mejoramiento de los saltos es para mejorar la experiencia en camión generalmente. Y para Dar solamente algunos ejemplos para poder hacer que empiecen a fluir las ideas. Estas no son recomendaciones específicamente para este proyecto ni en áreas específicas, solamente es para hablar sobre las diferentes opciones de mejoramientos o de mejoras. Y tenemos un carril de bicicleta que se puede ver en de muchas maneras diferentes. Puede tener una división entre el carril de bicicletas y de vehículos, que es una división adicional. La fotografía en medio, de hecho, es una cruzada en South Boulevard actualmente, pero viendo que hay una mezcla de peatonal y bicicleta, pueden cruzar cuadras en algunos lugares de potenciales y tener un descanso en medio, también es un tema que se ha mencionado, y tener una separación de la carretera para quienes caminan y montan bicicletas en ambas direcciones, es otra consideración como ven en esta imagen. La imagen a la derecha es otro carril de bicicleta usando otro tipo de división entre el tráfico que avanza y las bicicletas. Estos son algunos apoyos visuales para que puedan visualizar y entender qué tipo de opciones vemos, qué es un carril seguro y protegido en South Boulevard. Puede ser una combinación de estas cosas o hasta unas opciones adicionales. En lo que pensamos en esto, pensando en el tránsito, hay diferentes mejoras. Por ejemplo, qué información de la llegada del camión en vivo, en tiempo real, para que sea conveniente y más predecible y que sepan cuándo van a llegar los camiones. Que puedan pensar en la prioridad de camiones en ciertas partes, carriles solamente para camión o que compartan el camión con el carril para dar vuelta a la derecha solamente. De nuevo, no hemos decidido exactamente dónde puede ocurrir esto, pero solamente digo que podemos considerar estas cosas en el futuro. Algunas otras consideraciones para la prioridad de camión y en los carriles y señalamientos también y el estacionamiento, que también son consideraciones. Próxima diapositiva. Sí, quiero abrir el espacio para comenzando con las recomendaciones de la ciudad de Boulder. Mucho de esto es una combinación de diferentes cosas de las que estaba hablando. Específicamente escuchamos generalmente sobre la necesidad de evaluar las mejoras posibles en las cruzadas de peatonales y de bicicletas. Podemos ver eso aquí en Cibo Mesa cuando nos fijamos al oeste de la 36 y también en South Boulder Road. De hecho, esto es en el condado Boulder, pero es justo donde está la frontera en el lado oeste. También estamos pensando en buscar financiamiento para implementar algunas mejoras en Underbird Drive y Table Mesa Station, la extensión, y Bear Creek y el centro de compra. Esas son algunas conexiones que se habían identificado previamente en el plan maestro del plan de transporte del condado Boulder. Y queremos considerar eso de aquí en adelante porque son muy buenas conexiones que pueden mejorar South Boulder Road. De varios usos. Tenemos dos conexiones identificadas aquí. Una de ellas nos conecta a Cibo Mesa Drive en el vecindario y también en Foothills Parkway, conectándonos a South Boulder Road. Y consistente con la visión del mejoramiento, queremos estudiar esto más y poder trabajar con mejoras específicas. Se necesita un estudio más detallado para ver el análisis de la operación y los impactos de cosas muy específicas y eso será en el futuro. Desde el punto de vista de tránsito, lo número uno que surgió fue
a hacer un estudio adicional en la estación de tránsito de Table Mesa. Así que queremos ver cómo mejorar la comodidad de los pasajeros y tuvimos muy buenos comentarios sobre cosas muy específicas en esta ubicación. Así que estamos viendo las mejoras al cruzar, conectar los puentes, la prioridad de camión y algunas otras conexiones muy buenas que pueden existir. Realmente lo que esto quiere decir es que queremos abordar comprensivamente lo que se puede hacer en la estación de Table Mesa. Así que nuestra recomendación es avanzar con eso de una manera mucho más detallada. Y también poder implementar mejoras de transporte que mejoran el atraso de camión, qué tanto pueden depender en eso, y especialmente en la sección de Table Mesa, donde los camiones se están conectando a Broadway. Y como mencionó temprano, también queremos que esto permanezca abierto durante el estudio para las mejoras. Y hablando sobre la seguridad, sí identificamos en este proceso a varias mejoras en términos de la operación, como saneamientos, y asegurarnos de que los conductores puedan estar más conscientes de los peatonales y ciclistas que están cruzando. Tenemos algunas áreas también relacionadas a la congestión de tráfico. Y cómo eso impacta las bicicletas y cómo podemos mejorar el señalamiento y las líneas marcadas en la carretera. Por último, generalmente estamos pensando en la velocidad y cómo monitorear la velocidad y la reducción de velocidades para explorar eso un poco más allá con un estudio de velocidades para pensar en soluciones potenciales de enforzamiento de velocidad automáticas o de otras maneras que encajen con la ciudad de Boulder. Con eso quiero abrir una encuesta en Menti. Es el mismo enlace que la pregunta anterior. Queremos saber qué tanto apoyo le dan a estas categorías. Ahora también estamos preguntando si tienen preguntas o comentarios específicos. Por favor, escríbanos en los mensajes de chat. Nora y yo vamos a estarnos fijando en eso y vamos a estar respondiendo algunas preguntas aquí de parte de la ciudad de Boulder en un momento en lo que repasamos esta sección. Así que les estamos viendo dos cosas. Tomen un momento para repasar todo eso. Estamos hablando, si llegan preguntas en los mensajes de chat y creen que debemos de platicar sobre eso, adelante. Voy a comenzar con una pregunta de Michael Adesma. Y parece que, y de hecho, sí, podemos mantener las recomendaciones en la pantalla. Él sabe que South Boulder Road, entre Broadway y Moorhead, tiene tres cruzadas para peatonales que resaltó, que se ven en esta imagen que tenemos en la pantalla, que se consideran seguras, pero como padre de un estudiante de la secundaria, su experiencia personal es que son muy incómodas. Quiere que eso se note, hemos tomado nota sobre eso previamente. Nick, ¿usted puede hablar sobre esas tres intersecciones para cruzar que aparecen en esta imagen y qué es lo que se puede considerar para esos sitios? Y aparece que la comunidad no siempre cree que la experiencia cruzando esas intersecciones son cómodas. Sí, buena pregunta, Michael. Sí, escuchamos eso fuertemente y claramente en varios comentarios que recibimos sobre esto. Las tres que notamos, bueno, las que debemos de considerar para pensar en qué tipo de mejoras de cruzadas podemos tener, es que hay varios cambios en el futuro cuando pensamos en carriles protegidos para bicicletas en Table Mesa y otras conexiones con varios usos. Esos cambios más grandes frecuentemente se pueden abordar mano en mano y pueden influenciar las cruzadas, cómo se ven esas mejoras específicas. Entonces, una de las cosas que no se relaciona a esto específicamente, pero con cada comentario que escuchamos, realmente los incluimos en estas recomendaciones y están documentadas como parte de este esfuerzo para que cualquier proyecto en el futuro que se identifique o estudio que se haga en el futuro pueda utilizar todo lo que escuchamos aquí y puedan avanzar más con lo que hemos hecho nosotros. Así que gracias por resaltar eso y hacer que sea una prioridad.
Tenemos una pregunta de parte de Elaine sobre el potencial de no tomar de no dar vuelta a la derecha cuando el semáforo está en luz roja. ¿Esa es una opción que se puede considerar? Jean Hansen de la ciudad de Boulder está aquí. No sé si usted quiera comentar sobre eso, sobre el no dar vuelta cuando el semáforo está en rojo. Gracias, yo soy Jean Hansen con el equipo de planificación de Boulder. Hemos tenido conversaciones con las personas de operaciones que se encargan de los señalamientos, el semáforo y eso. Eso es algo que vamos a estar investigando en lo que nos fijamos un poco más en las operaciones de Broadway y Table Mesa y las cruzadas en el Change. Y también tenemos otro ejemplo de que mientras esperamos tener un estudio más a largo plazo en algún momento en el futuro, probablemente hay mejoras que podemos hacer ahora mismo, como el tiempo de espera, el señalamiento, el forzamiento de velocidad y el semáforo. Entonces, para contestar su pregunta, no sé específicamente si podemos restringir la vuelta a la derecha o la gira a la derecha cuando el semáforo está en rojo. No sabemos, pero lo podemos considerar. Aquí tenemos otra pregunta. No sé si las personas de la ciudad quieren responder, pero un carril de bicicleta separado y protegido, ¿cómo funciona eso cuando remueven la nieve durante el invierno? ¿Es un impedimento o cómo abordan eso? Puedo hablar un poco sobre eso y después la ciudad puede contestar. El diseño de un carril protegido puede facilitar ciertas necesidades de mantenimiento, pensando en el anchor, qué tan ancho es ese carril y para qué se usa. Es un elemento importante para decir qué tan ancho, qué tan amplio va a ser el carril. Pero a veces, si las agencias tienen algunas o algunos otros sitios protegidos o otro equipo que se necesite para limpiar ese carril, es consideración de mantenimiento adicional, pero sí será parte de cualquier selección futura sobre qué tipo de carril de bicicleta se implementa ahí, asegurándonos de que se pueda usar en todas las temporadas. No sé si hay algo más que añadir relacionado a eso específicamente. Si es el caso, por favor, siéntanse libre de aportar. Muy bien. Sí, tenemos preguntas sobre toda la carretera, pero voy a dejar que continúe con las próximas recomendaciones y abordaremos estas preguntas en un momento. Sí, tendremos tiempo para una conversación general al final. Quiero asegurarme de poder pasar todas estas áreas diferentes, así que tenemos aquí varias recomendaciones para la sección del condado Boulder. Una de las mejoras que mencioné, de hecho, es en el condado Boulder. Pero adicionalmente tenemos varias mejoras de cruzadas que se identificaron para comodidad al cruzar y otros senderos y para el camión. Potencialmente incluye también señalamiento claro, mejorar el tiempo de espera y protecciones de peatonales y reducir la distancia de carretera que se tiene que cruzar. Así que hay una lista muy larga de cosas que considerar en estos sitios. Muchos de ellos están alineados con paradas del camión local, que hace que sea hasta más importante para las personas que usan tránsito, para que puedan llegar a ambos lados de la carretera en diferentes tipos de sitios. Hay varios sitios para mejorar, para hacer mejoras donde no hay banquetas y mejorar las paradas de camión también. Y eso está incluido aquí con el icono de sendero. Y por último, desde el punto de vista de bicicleta, queremos explorar opciones para mejorar la visibilidad de bicicletas que van hacia el este en McCaslin Boulevard, ya que ese es un sitio donde hay muchos vehículos que dan vuelta a la derecha en South Boulder Road. Y dónde están operando esas bicicletas es algo que resaltaron en los comentarios durante el proceso. Y generalmente queremos explorar qué tan fácil es tener un carril de bicicleta separado, ya que hay mucho más espacio en algunas áreas que en otras. Entonces, eso se puede ver de muchas maneras
diferentes y el condado Boulder lo va a explorar en lo que avanzan con otras etapas de este proyecto de South Boulder Road. Desde el punto de vista de tránsito, tenemos varias cosas. Las paradas del camión existentes, debería de haber dicho esto, que tenemos los iconos azules, pero tenemos varias paradas y muchos de ellos fueron identificados en este esfuerzo como algo que necesita mejoras de amenidades y que las paradas del camión sean más visibles, más cómodas y más fácil de acceder. Eso lo resaltamos en la cuadra 6400 y es consistente con el estudio de tránsito y de velocidad y consistencia, asegurándonos de que ese tipo de mejoras se ha considerado para mejorar qué tanto se pueden depender en esto y la operación en esta sección. Desde el punto de vista de la seguridad, tenemos dos recomendaciones aquí, dos sitios diferentes que estudiar para implementar mejoras en Cherryville y la 76. Perdón. Se identificaron como sitios con muchos choques. Y en general, tenemos que hacer un estudio o análisis de velocidades para reducir la velocidad, como cámaras de velocidad y algunas otras técnicas. Gente maneja un poco más lento. Eso fue algo que se mencionó aquí en el condado Boulder. Y por último, aquí explorar diferentes estrategias como barreras de ruido o cercos en el sitio resaltado aquí con amarillo. Eso se identificó en este proceso también. Voy a Michael. Si quiere abrir la encuesta una vez más, quiero saber cómo se sienten sobre estas categorías y permitir que hagan preguntas adicionales por si tienen preguntas sobre algo que hemos discutido. Si es el caso, escríbanlo en los mensajes de chat. Contestaremos preguntas específicamente relacionadas a este condado ahorita y lo demás que es más general al final. De Howard y no estoy completamente segura sobre el sitio, pero estamos pensando en Majestic Heights y las calles son peligrosas ya que los carros manejan en esas calles para evitar Broadway, la ciudad de Boulder, y el vecindario está ansioso de implementar algo que calme al tráfico para lidiar con eso. Y no sé si alguna manera de abordar qué es lo que se puede hacer en ese caso. Jamie, gracias. Estoy con la ciudad de Boulder. Es una muy buena pregunta y durante varios años sí tuvimos un programa de mitigación de velocidad de programa. La ciudad ha cambiado sus prioridades y eso está en pausa para enfocarnos en esas calles principales arteriales como South Boulder Road y algunas otras donde estamos encontrando que estamos teniendo más incidentes y muertes en las carreteras. Así que para responder a su pregunta muy directamente, no estamos invirtiendo dinero en cosas como topes o bordos en la carretera, pero si tiene preocupaciones o sugerencias para su calle, me encantaría proveer mi información de contacto y ponerlo en contacto con nuestras personas de operación de tráfico. Gracias, Jean. Tenemos una pregunta de parte de Mike Perkins. ¿Podría considerar tener carriles que se unen en McKillen y McCaslin y Sherry? Que entendí esa pregunta correctamente. La pregunta es, Es sobre considerar dar vuelta a la derecha. sí, De que no puedan dar vuelta a la derecha, que tengan que esperar al tráfico para poder dar vuelta y unirse a ese carril. Creo que tenemos que entender ese comentario un poco mejor. Estamos abiertos a considerar mejoras específicas que resuelven un problema que se ha identificado. En vez de dar vuelta, no dar vuelta en la derecha, considerar un carril donde pueden dar vuelta a la derecha y unirse al tráfico cuando se pueda.
Creo que tendríamos que ver el beneficio de seguridad y hay consideraciones que se pueden tomar en vez de no dar vuelta a la derecha en algunos sitios. Creo que podemos pensar en eso. Hacer que no dé vuelta a la derecha mejora la seguridad general y la visibilidad de peatonales. Así que es algo que estamos considerando en toda esta carretera, pero no hemos hecho recomendaciones específicamente a ese nivel todavía. Amy hace un comentario particular sobre South Boulder Road y Aslen y la 76, particularmente en la 76. Bicicletas que van al oeste en South Boulder Road, que son vulnerables a los carros que viajan hacia el norte en la 76. Vehículos viajan rápidamente, bicicletas también. Y es una bajada que añade a ese desafío en este sitio. Sí, gracias por ese comentario, Amy. Eso se identificó en nuestros esfuerzos y cuando pensamos en un carril protegida, pensamos en cómo van a cruzar esa intersección, que será un elemento muy importante de ese diseño y algunas de las cosas que se pueden tomar en consideración ya las están pensando. Hay diferentes señalamientos para las bicicletas, específicamente dependiendo en qué tipo de mejora se identifica para la implementación en esa área. No tenemos un diseño específicamente para esa zona, pero sí la tendremos continuando con los esfuerzos que va a implementar el condado Boulder. Tenemos dos recomendaciones más que abordar, así que voy a esperar con las preguntas y vamos a avanzar con las siguientes recomendaciones antes de hacer más preguntas. Ok, la próxima parte se enfoca en Louisville. Voy a comenzar con el aspecto de peatonal y bicicletas. Se identificaron varios sitios aquí, muchos de ellos son parecidos en muchas maneras y tienen diferentes tipos de mejoras y mucho potencial. Algunas ya tienen mejoras para cruzar la intersección, por ejemplo, en High Beacon y Bustard Lane, creo, pero en general nos estamos fijando en tener claridad, ver las protecciones, reducir distancias que se tienen que cruzar, visibilidad, cosas así. Y en Beacon, como mencioné, están pensando en explorar el señalamiento más obvio y educación del público. Tuvimos a varias personas que dieron comentarios de tener que esperar demasiado como peatonales o no saber qué hacer en esos sitios, así que estamos explorando eso un poco más. También estamos hablando de donde la acera es más angosta. También desde el punto de vista de bicicletas, estamos explorando opciones para minimizar el conflicto entre bicicletas y vehículos, el dar vuelta y mejorar la intersección generalmente. Las otras áreas que hemos identificado aquí que son consistentes con la planificación de Louisville, ya que los diseños específicamente ya tienen el diseño de CO42, pero no tiene financiamiento, pero es para avanzar la fase por debajo en diferentes ubicaciones y generalmente poder explorar que pues esa idea de tener un carril separado y protegido. También podemos ver en azul en South Boulder Road la ruta de RTD que sí sale de South Boulder Road al centro de Louisville y después regresa a la calle Main. Aquí estamos recomendando mejoras de velocidad, específicamente en South Boulder Road, pero también pensando en la ruta del futuro y las decisiones operacionales y cómo podemos expresar las rutas en esta sección. Esas son algunas cosas que se han identificado que para mejorar la experiencia de tránsito por medio de IA. Hablando de la seguridad, de nuevo queremos estudiar e implementar mejoras de seguridad. Estas son las que identificamos en el análisis para mitigar con los impactos de lesiones por choques frecuentes y también para evaluar las operaciones de vehículos que dan vuelta a la derecha para entrar a la plaza de compras, al centro de compras,
y poder evaluar las operaciones de vueltas a la izquierda para reducir el conflicto entre peatonales, bicicletas y vehículos en varios sitios. Generalmente la velocidad fue un problema que identificaron en estos sitios que hemos resaltado, específicamente las que hemos repasado y re se recomendó un estudio de velocidad para poder ver si hay alguna medida de reducción de velocidad como cámaras de velocidad y algunas otras estrategias. Vamos a compartir la encuesta una vez más. Sé que es mucha información que les estamos dando, así que en lo que contestan en la encuesta, voy a resaltar que si tenemos la encuesta y la vamos a compartir al final, tendremos tiempo para regresar a ver todas estas recomendaciones y dar retroalimentación muy específica. Hay una variedad de maneras para hacer esto y les animamos a que si tienen comentarios específicamente relacionados a eso que quieren que escuchemos e integremos, por favor, apórtenlo y definitivamente vamos a estar viendo todo lo que ingresen a la encuesta. Así que para una consideración, por favor, incluyanlo en la encuesta y si podemos compartir unas preguntas. Sí, Amy dice, estoy agradecida por las tres recomendaciones para las intersecciones inferiores, porque cruzamos para ir a la escuela por ahí. Tenemos también un comentario de parte de Mark que dice, ¿tendría sentido tener tráfico de East Boulder Road para dar vuelta a la izquierda hacia Continental View Drive y tener un amarillo? Un semáforo amarillo para dar con flecha para vuelta a la derecha, porque tenemos que sentarnos ahí durante dos ciclos antes de que nos aparezca una flecha a verde. Esa es una intersección que se consideró. Esa es una vuelta a la izquierda protegida, y que es lo que está causando el atraso y la espera. Y hay algunos beneficios de seguridad y algunas otras consideraciones sobre cómo es que coordinamos los señalamientos y qué tipo de señalamiento tenemos para dar vuelta a la izquierda. Yo sé que hay un esfuerzo para cambiar el tiempo de los señalamientos de semáforos y quizá hay algunas cosas que se pueden cambiar para minimizar algunos de esos atrasos y quizá eso viene pronto, pero definitivamente le agradecemos por su comentario y definitivamente vamos a compartir eso. No creo que tenemos a alguien de la ciudad de Louisville aquí esta noche, pero podemos compartir ese comentario con ellos directamente ya que hemos escuchado eso anteriormente. Yo soy Amy Thompson, estoy en el oeste de esta sección y Amy dice que dar vuelta al oeste en South Boulder Road desde McCaslin del lado norte es difícil por el carril que se comparte que puede ir hacia el oeste o hacia el norte. Esa intersección puede ver que a veces pone a las bicicletas enfrente de los vehículos que puede y creo que puede ser más segura esa carretera. Así que esa fue una nota muy específica. Esta es una pregunta más universal para Mike. Financiar mejoras de pasadas inferiores puede ser muy caro. Sí, eso es cierto. Vamos a ver. Que la educación y señalamiento de la luz que parpadea en rojo es crítico. Creo que hemos capturado todas las preguntas para esta sección. Todavía tenemos carreteras general, preguntas generalmente sobre las carreteras. Pero ya con eso terminamos con esta sección. Ok, no sé si se mencionó hoy directamente, pero vamos a responder con preguntas frecuentes, incorporando todas las preguntas que se hagan esta noche y todo lo que hemos estado escuchando, que estará disponible. Y parece que generalmente tenemos muy buen apoyo para la mayoría de estas recomendaciones, especialmente para el carril de bicicletas con divisiones, pero sí tenemos ese apoyo generalmente. Gracias por esa retroalimentación. Y ahora vamos a continuar con esta última área de Lafayette. Voy a repasar eso específicamente desde
las mejoras de peatonales y bicicletas que se identificaron en las cruzadas, en la cruzada de intersección. De nuevo, podemos ver que esto potencialmente incluye marcar de una manera obvia, mejorar el tiempo de espera, protecciones de peatonales, reducir distancia, que es la distancia que se tiene que cruzar. Típicamente sucede cuando cambiamos las intersecciones, mejora de visibilidades para peatonales y señalamientos más claros y educación para los conductores y peatonales. Desde el punto de vista de bicicleta, otro proyecto que ha estado bajo construcción durante mucho tiempo es el camino multiuso al sur y en la 20. Queremos terminar ese proyecto, avanzar con eso. Sé que se ha cerrado eso durante un buen tiempo, pero queremos conectarlo con el resto de esa área y terminarlo para poder tener esa conexión entre vecindarios. Cómo era la visión y generalmente explorar qué tan fácil es tener una separación. Podemos tomar en cuenta ese camino de multiuso, pero también otros carriles de bicicleta por medio de otros proyectos en el futuro. Desde el punto de vista de tránsito, tenemos dos notas de tránsito en las que tenemos que pensar. La primera que se recomienda es Lafayette Park and Ride. El estacionamiento donde se pueden estacionar y montar el transporte público, pensando en la espera de transferencias de camión en ese sitio y oportunidades para compartir el estacionamiento potencialmente. También escuchamos cosas muy específicas que se pueden considerar en cambios en el futuro. Por ejemplo, lo que mencioné al inicio es sobre el tiempo de espera del tránsito y señalamientos digitales que se pueden considerar en el futuro. En la 287 tenemos un servicio de tránsito que se imagina en la 287. Esta sería una estación de transferencia entre dos servicios de tránsito principales y mejorar eso y proveer transferencias o conexiones de tránsito y poner atención en eso. Generalmente evaluar que la velocidad en toda esta carretera, pero con un énfasis específicamente en la intersección de la 287 y Public Road. Esa es un área que ve más congestión que South Boulder Boulevard y la estación en el centro de Lafayette. Desde el punto de vista de seguridad, algunas otras áreas incluyen la implementación de mejoras que midigan el impacto de qué tan seguido ocurren los choques. Queremos asegurarnos de que mencionemos de que esto salió del análisis de choques. También hay que entender el estudio de velocidad para poder reducir las velocidades en las áreas que se han resaltado específicamente, que incluye cámaras y otras técnicas para calmar al tráfico. Entonces vamos a abrir la encuesta en esta última sección y vamos a empezar a tomar votos. Les agradezco por todos los votos que han llegado y el nivel de apoyo que ayuda mucho en lo que platicamos sobre esto. ¿Alguien que quiera compartir preguntas en los mensajes de chat también? Creo que llegaron varios mensajes más mientras yo hablaba, así que se lo paso a usted, Nora, para que pueda coordinar las preguntas. Elaine dice, hace muchos años hubo el plan de expandir South Boulder Road hasta la Sheridan. ¿Sigue siendo el plan? ¿Qué es lo que se considera? Hubo unos esfuerzos previos, pero creo que no avanzó en el plan de transporte regional, hablando sobre la extensión de la South Boulevard y el Pass 100. Nora tiene otros comentarios de parte del punto de vista de Dr. Cog. Sé que eso lo habíamos discutido temprano al inicio del proyecto. Sí, yo creo que Michelle también estuvo aquí a trabajar para la ciudad. Creo que está en algunos mapas, pero sí hemos visto desarrollo que ha sucedido en los años intermitentes que haría que sea más difícil. Así que este estudio no lo aborda de alguna manera u otra, sino que sigue siendo una opción que puede considerar Lafayette. No sé si el personal de la ciudad sabe más, pero por ahora no es un enfoque.
y hay algunos desafíos que han surgido con ese desarrollo al este de la 120. La conexión directa de Sheridan se removió con el desarrollo de Broomfield. Sí modificamos esa conexión para intentar de conectarnos a Northwest Parkway en vez, que es un plan de transporte multimodo que se incluyó en el plan del 2040 y se removió del plan generalmente Se removió como proyecto financiado, por lo menos. como Generalmente todavía sigue siendo parte del plan, pero no de una manera financiada. conexión. Y Amy dice que recibe muchas solicitudes para mejorar servicios de RTD en la Lafayette, la carretera Boulder Road, para extenderlo hacia el este en la 120, desde el punto de vista de tránsito. Estoy de acuerdo, Amy. Quizá haya algún tipo de servicio a la 120 y South Boulder Road, el plan de servicio del año que entra. Van a estar sirviendo al nuevo desarrollo Willoughby, que está en la 120 al norte de South Boulder Road. Así que RTD va a tener servicio de que va a Willoughby y después baja, pero no continuará con el resto del tráfico de camión en South Boulder Road. Abogando para tener un mejor servicio y más frecuente en esa carretera. Gracias, Michelle. Mike tiene una pregunta de dos partes. ¿Hay tasas sobre el tráfico en South Boulder Road? Él personalmente no ve mucho tráfico de bicicletas y hay espacio abierto y rutas para rodear en las secciones muy angostas en South Boulder Road. Así que donde no hay espacio para ampliar la carretera. Y la tercera pregunta ahí es si alguna de estas recomendaciones incluye ampliar la carretera. Perdón, Mucho de un solo. Y eso es para la sección de Lafayette, porque definitivamente no hay espacio abierto ahí. ¿cómo Pregunta más general. Yo puedo hablar sobre eso generalmente y sí quiero que el condado Boulder aporte a eso. Alex, creo que sí, está aquí en la junta. Pero generalmente la meta de este proyecto es conectarnos en South Boulder Road para poder crear una conexión directa y realmente mejorar la red de bicicletas, proveyendo varias maneras para que la gente se conecte por si alguien quiere tomar una manera muy directa con la que se sientan cómodas y puedan usar South Boulder para eso. Y South Boulder Road sí se conecta a espacio abierto, senderos y si hay otras rutas también, solo que dependen a dónde se quieren conectar. Ya estamos conscientes de que hay más opciones disponibles y eso es algo bueno. Queremos que esta sea una conexión directa. Cuando se trata del uso de bicicleta existente, no hicimos un análisis específicamente en eso relacionado a este esfuerzo, pero sí nos fijamos en data recreacional que monitorea las personas que usan el GPS y monitoreando sus propias rutas. Sí sabemos que esa carretera es muy popular, especialmente desde el punto de vista recreacional. Hay muchas áreas existentes ahí que no son extremadamente cómodas para una variedad de biciclistas, pero queremos que sea más disponible para una variedad de usuarios de bicicleta también. Sí, se nos está acabando el tiempo, entonces sí quiero poder contestar más preguntas, pero quiero hablar sobre las siguientes diapositivas. Puedo finalizar eso y después seguiremos con las preguntas. Michael, siguiente diapositiva. Solamente quiero avisarles que si tenemos la encuesta abierta, pueden ir al sitio de internet del proyecto, drcog.org, / South Boulder Road Study,
Esa encuesta estará disponible hasta el 12 de junio. Son muchas de las cosas de las que hablamos el día de hoy. Sí, estamos incorporando lo que estamos escuchando en esta ronda y estamos trabajando en los últimos planes de este verano como parte de este esfuerzo. Sí, tenemos dos eventos que vamos a tener este fin de semana. Uno en Louisville, el sábado en la mañana de las 9:30 a las 11:30 en el Senior Center, y el Police Boulder Community Center de 2 a 3 también. Todavía estamos trabajando en el evento en la Lafayette y vamos a estar ahí, pero se canceló por la lluvia, así que estamos buscando una fecha alternativa para eso y estén al tanto porque vamos a publicar eso en el sitio internet para poder platicar con ustedes en esos eventos. Hablando sobre lo que sigue después de este estudio de visión, sí queremos tomarnos un momento para pasarle la voz o el micrófono a Landon del condado Boulder para que platique un poco más sobre dónde está planeando hacer el estudio el condado Boulder y a dónde van a llevar esto en lo que terminamos con el esfuerzo de la visión. Landon está aquí y puede hablar. ¿O Alex? Está tratando de hablar, pero no lo escuchamos, Landon. ¿O está en silencio? Dificultades técnicas. Yo puedo dar el resumen, Landen, e interrúmpame si funciona su audio, pero para dar el resumen rapiditamente, el condado Boulder va a estar avanzando con la visión de Boulder. Están planeando hacer un estudio más a fondo que incluye una variedad de cosas como para avanzar con las recomendaciones de la visión de este esfuerzo, fijándonos en el tránsito, cuánto están usando el tránsito en el futuro, South Boulder Road, cómo avanzar con esos conceptos de peatonales que hemos identificado en este esfuerzo, también fijándonos en la necesidad de transporte de cargo y revisiones de medio ambiente, que son análisis más a fondo sobre la posibilidad de tener este tipo de mejoramientos. Así que eso viene, lo que preparamos este proyecto no es el final de South Boulder Road. Sí hemos establecido aquí la visión y queremos avanzar con el punto de vista del condado Boulder y algunas otras agencias para poder avanzar con las mejoras en su propio proceso. Landon, ¿con eso pudo hacer que funcione su audio? Probando, 1, 2, 3. Muy bien, ahora sí. Yo soy Landon Hellyer con el condado Boulder, con el Departamento de Planificación y Transporte. Nick lo dijo exactamente bien, gracias por ese resumen. Solo añadiría que este estudio que hemos estado haciendo básicamente es un plan de visión y provee conceptos generales y recomendaciones que permite flexibilidad para el diseño en el futuro. Así que vamos a considerar la primera etapa y la segunda etapa es mejora de transporte que mencionamos que lo lleva al siguiente nivel, pero se fija en básicamente en lo que es posible ahora para tratar de llegar a tener conceptos más específicos para que los votantes puedan votar. Pero de nuevo, esto es en el futuro y hay mucho trabajo que hacer. La involucración comunitaria continuará para poder avanzar con el diseño y esto será en colaboración con todos los accionistas, la Ciudad de Boulder, Louisville y RTD y la gobernanza del ayuntamiento. Espero que eso ayude como anexo a lo que usted dijo. Gracias, se ayuda mucho. Ya se nos acabó el tiempo. Este es el final de nuestra presentación hablando del contenido. Si se tienen que ir, por favor, excúsense. Si quiero dar un par de minutos por si hay otras preguntas que surgieron, poder tomar un par de minutos contestándolas aquí, pero si se tienen que ir, se pueden ir. Gracias por estar aquí esta noche. Tengo una pregunta interesante de parte de Christy, que dice que ven tres pases inferiores en Torres y Angeline, y que eso puede mejorar la seguridad de peatonal. Michelle, dejaré que usted responda eso. Tenemos esa retroalimentación en el plan de transporte también y estamos trabajando en un plan que probablemente se tendría que incluir en eso, pero no tenemos información sobre eso.
Pero sí se identificó mejora en esa cruzada de intersección, solo que son muy caros y se incluye un pase que probablemente sería un plan a largo plazo y no a corto plazo. ¿Alguna ¿Pregunta pregunta? de seguimiento sobre eso? Gracias, Oh, sí, quiero llegar a la pregunta de Howard sobre el estudio de tráfico CU South que se hizo durante COVID, así que las cantidades en Cebo Mesa Drive quizá tienen demasiada poca representación. ¿Tomaron en cuenta la cantidad de tráfico que da vuelta al oeste en Cebo Mesa Drive? Abriré el espacio para que Jean hable de eso específicamente. Yo no estuve involucrado en eso, ni las cuentas, pero generalmente hablando sobre las cuentas en South Boulder Road, sí nos fijamos en esto como parte del esfuerzo antes de COVID, durante COVID y en el 2022, 2023 y 2024, fijándonos en la información de los semáforos y vimos las tendencias de cambio de tráfico y los cambios en esos periodos de tiempo diferentes, así que tomamos esa nueva cuenta en consideración. También es parte de la razón por la cual no estamos haciendo recomendaciones específicamente relacionado a la reducción de carriles o reconfigurar el tráfico, porque eso es algo que requiere un análisis de operaciones más a fondo antes de poder tomar una decisión sobre cosas muy específicas como eso. Sé que otro proyecto de CU South está continuando y probablemente va a incluir otro análisis de tráfico y pueden hablar más sobre eso de parte de la ciudad de Boulder y el progreso que llevan con eso. No, creo que ya lo abordaste todo. Gracias, Mac. Y terminaré con la pregunta más difícil, basado en que Excel tiene, se va la luz de Excel. ¿Cómo es que los municipios están abordando los semáforos de tráfico en South Boulder Road? Particularmente en algunos casos, los vecindarios todavía tienen electricidad o tienen luz, pero en la carretera el semáforo no tiene luz. Es una muy buena pregunta y no tengo una respuesta muy específica de lo que ha hecho este proyecto. Yo sé que cada agencia será un poco diferente con cómo abordan con sus señalamientos y sí diré que es una prioridad pensar en eso, ya que también es una respuesta a otras emergencias y cosas que Louisville ha experimentado con el incendio y otras cosas de las que estamos muy conscientes y sabemos que necesitamos que el tráfico pueda operar en esas cosas. Así que esperamos tener que algo suceda para mejorar a los semáforos para que sea lo que necesitan que sea en este momento, pero no tengo detalles específicos, pero será muy bueno tomar nota sobre eso. Gracias. Yo puedo responder a esa pregunta. La Oficina de Gerentes de Desastres, que es con el condado de Boulder y la ciudad de Boulder, ellos han notado la dificultad con las operaciones de tráfico cuando no hay electricidad por medio de la seguridad del público, etcétera. Así que eso lo están revisando con el evento más reciente. Es una situación que se está revisando y la van a abordar. Muy buena pregunta. Creo que con eso ya hemos terminado con las preguntas de esta noche. Muy bien, gracias a todos por estar esta noche aquí. Realmente les agradecemos por estar involucrados en el proyecto y dar su retroalimentación. Solo quiero recordarles ir al sitio de internet, tomar la encuesta, ya que nos ayuda mucho como equipo y por favor únanse en uno de los eventos este fin de semana. Y si están disponibles, nos encantaría a platicar un poco más sobre todas las ideas que ustedes quieran discutir con el equipo de proyecto. Así que muchas gracias de nuevo, gracias por estar aquí. Y yo creo que la última diapositiva es información de contacto para Nora. Por si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, contacten a Nora sobre el proyecto o me pueden contactar a mí también, pero muchas gracias y linda tarde.